¿Qué tal amigos de YouTube? Les traigo otro tutorial súper sencillo y súper rápido de cómo ustedes pueden proyectar la pantalla de su Android con sonido a su computadora. ¿Esto para qué? Pues para poderlo streamear a través de OBS o cualquier otro servicio que ustedes utilicen de streaming. Este tutorial con esta misma aplicación lo pueden encontrar en otros videos, pero está muy largo, así que yo se los explico de la manera más rápida. Lo que van a hacer es prácticamente meterse a este link que les voy a dejar en la descripción. Ojo, ojo. Para poder tener sonido, van a necesitar ustedes tener un adaptador Bluetooth en su máquina. Ya sea un adaptador Bluetooth USB o que su laptop venga con un... O Bluetooth integrado, con que tenga Bluetooth la máquina De cualquier manera ya con eso funciona Entonces bueno, vamos a bajar esta aplicación Que está súper sencilla este, Lo único que ustedes requieren para poder Utilizar esta aplicación es descargarla Descomprimir el zip Yo ya lo tengo, es este zip Este zip les va a dar esta carpetita Y en esta carpetita van a ver estos archivos Lo único que necesitan es, les digo Su teléfono Android con el USB debugging activado Para eso necesitan entrar a las opciones De programador este, y activar el USB debugging. Entonces, bueno, una vez activado el USB debugging y teniendo esta carpeta descomprimida, ya está listo. Simplemente conectan su teléfono al USB. Y lo que van a hacer es darle un doble clic aquí. Al que dice SCRCPY. Le dan doble clic. Y miren como mágicamente. Que tal. Listo, ya tengo aquí <coughs> mi teléfono funcionando. Y pues bueno, se supone que en teoría debería de poderse controlar también con el, ¿cómo se llama? Con el mouse. Pero yo particularmente no puedo. Muy, mis amigos, de hecho, sí pueden. Pero bueno, esta es solo una parte. Ahora, la parte del sonido, se lo explico súper rápido. Se tienen que meter a la tienda de Microsoft Store, que es este iconito de aquí abajo. Normalmente, normalmente lo van a tener ahí. Y bueno, se van a buscar esta aplicación que se llama Bluetooth Audio Receiver. Ok, entonces lo que van a hacer con esta aplicación va a ser lo siguiente: la abren, se meten aquí y bueno, van a buscar en, en los dispositivos aquí por USB, por el Bluetooth, van a buscar su celular. Yo en este caso ya lo tengo conectado, entonces mi teléfono. Ya está emparejado con la computadora. Una vez emparejado, en el teléfono nos vamos a ir a la siguiente opción. Ok, aquí en las opciones nos vamos a ir aquí donde dice utilizar para, dice llamadas telefónicas, audio de medios, compartir contactos. Solamente vamos a dejar audio de medios. Ok, ahora conectamos nuestro dispositivo a la computadora, pero a través de, las, de la aplicación que hemos bajado de... Microsoft Store ok, iniciamos y seleccionamos el teléfono y le ponemos Open Connection ok, ahora dice que ya está conectado y ahora ya está recibiendo audio, ¿Cómo lo vamos a comprobar, miren voy a quitar la música y les voy a poner aquí, um, inclusive les podría poner un video de Youtube, ¿no? es más un video de Cosmobile, de un canal para promocionarlo, mirenlo ok pues, esta se uh, lo podemos bajar y subir y ven con un video de entonces y ven de hecho cómo funciona de rápido y fluido el, el menú en sí o sea funciona muy bien con juegos y todo, la verdad es la mejor aplicación para poder streamear su celular al, a la computadora y poder hacer sus directos entonces ya saben chicos, fue este tutorial súper sencillo. Si tienen una duda, díganme, puedo hacer un tutorial mucho más práctico y mucho más sencillo. Muchas gracias.